Muy bien. Esto me lo resalta. No sé muy bien por qué motivo. Igual hay alguna ley nueva. Vale. Bueno, ¿y los pacifistas? ¡Qué locura! Quiero menos pacifistas. ¿Idea? No, estos favoritos. Que quería sacar a los científicos o los militaristas incluso. No va a hacer mucho efecto, pero bueno. No va a tener mucho efecto. Vale, esto cuando empecé a hacerlo, no sé qué tenía en mente, pero lo voy a cancelar. Lo primero sería intentar hacer una puerta trasera aquí. Me parece perfecto. Voy a hacer esto por si acaso. Aunque no sé si realmente pueden hacer durmientes a los virtuales estos. Va. Luego, aquí tengo un arca que recuperar. Colón de polvo y aquí hay restos, pero nada más. No sabía esta mecánica. Esto sigue su curso. Y aquí teníamos ...4.000, 3.000. Vale. Escapa. No vale bien.
estoy simplemente sacando todo. Por intentar frenarlos más que nada. Vale. Ubicación de esto. Vale, es la batería de aquí. Y tengo que hacer leva. Porque si no, tengo poquísimas unidades. Y aún así me están cascando bien y tienen una reserva brutal. Uf. Pues no sé bien cómo voy a hacer para no sé muy bien cómo voy a hacer para sobrevivir aquí. Ah, es cierto. Otra cosa que quería revisar son los desafíos. Vale, de esto no estoy ganando nada, así que va a estar complicado. De esto más de lo mismo. Y este ni siquiera lo tengo desbloqueado. Que estaba investigando este de aquí abajo para sacar esto. Y después ya me vengo por aquí, ¿no? Sí. Vale. Creo que voy a pillar este. Vale, y aquí tengo esta arca. No, es esta. Vale, entonces, ¿tenías para...? Tienes dos. Pues te voy a llevar. Uf, pero ahí queda muy lejos. Y estos eran aliados, ¿no? Ah, no, estoy en guerra con ellos. Claro, son los que me están invadiendo aquí. ¿Dónde te coloco yo? Podría comerme lentamente uno de estos y quedarme su sistema. Y creo que el más contente sería este. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto. Me rinde. Me dan bastante por aquí. No tengo ningún gasto. Pero es que necesito por dónde crecer. Y aparte tengo dos aquí.
Pues nada. Tú ahí. Y tú aquí. No, ¿qué? Ahí. Voy a mi pesar, no estoy a comer. Y este se dirigía a Tercana. ¿Para qué? Me convendría más ir a Arcturus. Ocho turnos. Vale, voy a ser. Aquí lo que necesitaba también era una nave que me trajese tropas, porque ellos están viniendo, probablemente trayendo más tropas. La otra opción sería, sí, construirle una ciudadana. Uf, pero va a tardar una burrada. Este lleva 300. Y este lleva 300, 1500, 1700. Bueno, vamos allá, sí. Y vuelvo a hacer proliferación. Sí. Sí y no. Pero esto también está sin modernizar. Y GC no me lo ve porque no está anclada. Vale. No tiene mucho sentido, pero ok.
seré bobo si son cosechadores. Ay, qué forma de liarla. Por avaricia. Bueno, que se curen. Déjenme meditar. El propio soy hacer coloso, pero me sale caro. Y diadelas nunca me sobran. Venga. Vamos a ver si completamos la misión esta de una vez. Y de impulso positivo tenemos estos. Estos también están creciendo, pero son aliados. Buah, 3-3. Qué locurón. Y me encantaría tener a estos metidos en la alianza. Pero tampoco van a entrar. Y esto lo vas a aceptar, claro. Bueno. Cuarenta y cinco. Sobre un imperio importante. Ya que llaman importante. Estoy creciendo en presión en todos. En fin. Y este es el mejor. No, no lo veo tan práctico. ¿Por qué hacéis esto? Y tan barato además. Están destrozando el sistema. Vale, este creo que no me conde. Este podría ser interesante para bufar los héroes. Y si no, igual el tratado este, ya que estoy en una alianza. Vale. Tienes que seguir proliferando. Por
estás en la miseria. Que es crear este sistema otra vez. Lo tengo bastante claro. Nos queda un porcentaje que eran interesantes para poner. ¿Cómo tiene 28 este? 5 por 4, 20. ¿Era el de los Horatio? No. No es porque me cuentas 28. Ni idea. Y en Eros tenía que tener herido. Ahí está. Buah, tarda un huevo en curarse. A ver si aguanta sin bajas.
aguantos en bajas. Horatio's plans for this galaxy do not include your meddling and rudeness. Horatio's plans for this galaxy. How are you these days? Care for a little business? Sí, claro. ¿Y tú cómo ibas de tropas? Al top. El tema es que aquí tenemos 20.000 de potencia y otro tanto. Buah, me lo desgracia. Tengo que empezar a hacer flotas de naves tochas porque si no, esto no va a funcionar. Lo que pasa es que no tengo nada como naves tochas. Tendría que usar un arco, sí. Sin embargo, esto lo tengo desbloqueado. Mal invertido, pero desbloqueado. Aquí. No es mucha defensa, pero podría tener más defensa si le pongo así. Y luego potencia de fuego. Lo que tal vez era interesante era poner el módulo este de robar. No sé. Sin población esto no va a funcionar. Esto así no va bien. No va nada bien.
Sí, también. Y luego eso. Vale, podría quitar. Pero bueno, con lo que gano, voy a intentar hacer el turno que viene. Y no puedo. Una vergüenza. Botiani sin potencia de fuego. Y el problema además es que me pueden intentar quitar la zona aliados y con eso me lían bastante también. Necesitaba la proliferación. How are you these days? Care for a little business? Buen hackeo me habéis hecho. Buen hackeo. Y buena aliada. Sigue escuchando. Si consiguiese polvo para sacar este arca, igual me valía para algo. Y luego tengo esto que todo he sacado. ¿Por qué 60? Ah, por ser de bajo nivel. Pues puedo hacerlo así. Bueno, y mercado. Bueno, es que ni siquiera tengo el acceso al mercado. Y ahora mismo, ¿cuál se considera mi capital? A saber. Olvidado, está a punto de caer.
tengo lava. Aunque por algún extraño motivo tengo bastante personal. Ni tan mal. Bueno, aquí, a llevar personal. ¿Cuánto llevas? 220. Podías armar. Y ahora estoy en dictadura. Maravilloso. Dictadura científica. Y ahora, ¿qué sistema tengo con mejor todo? Esto de aquí. Pues venga, tira para arriba. Y debería hacer un arca que pueda terraformar en algún momento. Es un arca, un Végimo. Se lo han quitado, ¿verdad? Se lo han quitado. Pues nada. Vale, y a la que estoy modernizando. Sí, sí que tiene ciudadela. Vale, la otra duda que me quedaba es... Sí, está sin actualizar. Vale. Y... Tú... Te voy a actualizar también. Hay mucho que remontar aquí. Claro, puedo seguir haciendo arcas. Proteger el sistema. O hago una leva. Con la leva le igualo en personal.
Voy a proteger. Ahí. Nunca quiero tener más, gracias. Vamos a ir potenciando la población de esto. ¿Qué falta me hace? En Jefe también. Y de Vejimos también tengo capacidad. Vale. No puede subir porque no tiene las hojitas. Como están de precio, subieron bastante, pero todavía me lo puedo permitir. Modernízate. Y prolifera primero. ¿Por qué te falta uno de población? Qué raro. Seguramente esto no está subiendo bien por culpa de las batallas. Pero bueno, si nos centramos en población y en mejora. Estaba mejorando. Vale, esto ya no, porque no cabe, hay que esperar la modernización. Y aquí tampoco cabe, y modernización también. Vale. ¿Qué me falta ahora? ¡Ay! De esos de ahí. Vale. Champiñones y nubes. ¡Ostras! ¿De verdad no ganaba nubes? Y los champiñones tampoco, realmente. Vale, eso me va a frenar bastante. Vale, las nubes las estaba sacando de aquí. Comprando. Acaban de desembarcar. Ah, no, no desembarcaron, son los de antes. Son los de antes que vienen a ver si me cascan ya la base. Pues por potencia de fuego no pinta muy bien la cosa. Por potencia de fuego no pinta nada bien. Y son principalmente de energía. No, tienen de todo un poco. De hecho no, tienen más de físico. Bueno, no, porque estos están de energía. Pues... no pinta bien, ¿eh? Me la voy a cascar también. Y acabo de hacerla. Efectivamente. Maravilloso. Y estas... ¡ah! Se las roba, claro. ¡47!
buscando dónde está. Está ahí. Pero ella misma tampoco tiene ciudadela. Vale, pues hace una ciudadela. Jefe estaba aquí. Ya tiene la ciudadela. Ya tiene la ciudadela. Vale, entonces. Voy a hacer otra arca pensando esta vez en pillar otra vez Maya, que me falta. Y tú estás parado por culpa de que no tienes ningún módulo de cosecha, ¿verdad? Puedo venir hasta aquí, lo mejor aquí, el este. Your presence is agreeable to the unfallen. Vale. Ya me di cuenta. ¿Protejo o los machaco ya? Protejo. Me jodan el laboratorio. Vale. We hope that the cold dark of space is made warmer by our proposal. Sí. Sigo pudiendo hacer esto. En pistas tenemos un arca que se mola y se ha modernizado, así que proliferar. Y jefe. En fin. Eso ya no me gusta tanto, pero vale. Así puedo reconstruir bastante. Aquí. Vale, y ahora vuelve ahí. Hay mierda, pero estos efectivamente son aliados. Me estaba liando. Me estaba liando.
Vale, es una opción. Voy a por esto. Ah, vale. No puedo por... Ah. Vale. Y este, como están en tregua... Pues tendré que replegarme un poco. Y tú aquí estás muy mal. ¿Cómo te puedo reasignar? Ah, correcto. Vale, vamos a hacer una prueba. ¿Me dabais espíritu? We've got a super duper proposal for you. Listen up. Vale, me estáis dando el espíritu de juego. Voy a hacer un guardado por probar. Pero creo que debería poder hacer esto y acto seguido anclarme sin perder. Correcto, vale, pues ya está. Vosotros sois de vergüenza. De vergüenza. Me cunde más recuperar esa población. Vale. Y... Y poco más. Simplemente producir ahí. Como se empieza a ganar Quadrinix, que me cunde, y de esto me tenía muy poco. Ah, y tengo esto por pillar. Vale. Compraré ya 30 de estos. Ah, pero ahora sí que los gano. ¿Estaban también en este sistema o qué? No. No sé de qué sistema me viene. Ah, de este. Que antes no podía porque estaba asediado. Vale. Y esta sola tiene que seguir proliferando. Tiene mucho que recuperar.
cara. Movimiento. Vale. Ánclate. ¿Y aquí qué tenemos? Mucho que proliferar también y modernizar. Volvemos a tener este, perfecto. Y a ti te puedo ya desasignar, la verdad. Sí que puedo, solo que no desde ahí. Vale. Pues te asigno un sistema que no tenga héroe. Ah, me aparecen todos como sin héroe. Amigo. Herido, herido. Y este parece como que está en purga. Purga escarlata primera. Ah, ahí está en purga escarlata primera. Efectivamente. Porque no está anclado a ningún sistema. Vale, necesito hacer lo mismo que hice allí en Hechios. Y el otro era este. Pues probablemente. Que ya tengo un sistema aquí. Vale, pues así. Me los como y luego me lo pillo. Entonces solo me quedaría hacer eso en Hechios y así tendría un sistema más y un poco más de holgura. Entonces estoy pensando que tú vas a venir a Hechios. Vale. Y tú duermes mientras te curas. Y yo creo que así está. Vale. Población. Devoto con bastante euforia. Tengo unos cuantos sistemas más. De victoria, vamos primeros en todos, alguna economía. Vale. Y en puntos. Seguimos en la miseria. Pero al menos hemos subido sobre 100 en estos 10 turnos. Y Horatio ha bajado sobre 100 también. Pues nada, otro día más y mejor.